Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Desde este momento, Pluma, Lápiz y Veneno, un programa dedicado al arte y sus protagonistas, con la conducción de María Inés Nouseyes. Buenas tardes, soy María Inés Nouseyes y te doy la bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno. Arrancamos el programa muy arriba con Yerbatero de Juanes. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nouseyes. Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Bueno, y estoy con Gustavo Ferreira, sociólogo, escritor. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias. Bueno, Gustavo, sos autor de muchos relatos, novelas, algunos con premios, con distinciones, como Doberman, como Vértice. Y el año pasado salió La Familia. ¿Qué encontrás como diferente en esta novela, si es que encontrás algo diferente respecto de las otras? Bueno, creo que hay una continuidad. Yo La Familia
creo que la fui de alguna manera macerando bastante tiempo, ¿no? En otras novelas, en cierta forma, esa idea de escribir una novela más extensa, incluso sobre ese tema, sobre la familia misma y algunas cuestiones incluso de mi propia familia, que es bastante parcial, obviamente, lo que aparece ahí tenía en mente. Y al fin, bueno, como una especie de intento de pináculo, de culminación, que es una novela que es el doble de extensa en general que mis otras novelas. Pero no sé si es esencialmente distinta, ¿no? Pero escrito todo. Pero tiene un componente biográfico, me parece, como muy importante. No sé si todas tus novelas realmente tienen tanto como en este caso. Sí, eso es cierto. Las otras novelas, todo es una ficción más alejada de mis relaciones, digamos. Y acá aparecen, bueno, algunas cuestiones más familiares o más personales, pero mezclado con ficción, ¿no? Claro, obviamente. ¿Y cómo fue la reacción familiar y cómo fue tu decisión de hacerlo tan autobiográfico, no? Bueno, en realidad no. Mi familia no ha habido una... Bueno, mi padre está muerto, que es la única persona que más... Está más marido, visible, claro. Es más visible, el único casi visible ahí de las personas actualmente más cercanas a mí. Lo que pasa es que mi papá falleció, bueno, mi mamá ya está grande, bueno, mi hermana no aparece para nada, no tiene ninguna relación con ella, así que bueno, en general, no hubo cuestiones. No hubo planteos, no hubo cosas, no surgieron cosas, viste que esto moviliza. Sí, no sé que no, porque ya un poco saben que el escritor es un poco el, digamos, aquí no se le pide el límite, digamos, quizá, no sé. Claro. Pero bueno, no tengo tanta familia actualmente de esas generaciones pasadas. Claro. Ya, ¿no? Claro, y es una novela que si bien se llama La Familia, es como bastante antifamilia, ¿no? Sí, obviamente, sí. Tiene como mucho dolor también. Sí. ¿Cómo? Que tiene como mucho dolor, se trasluce como mucho dolor en la historia, en sus personajes. Sí, evidentemente es más para denunciar, ¿no?, casi la familia que para... Y... este planteo que se genera a lo largo del libro y más evidentemente al final del mismo, este planteo de esta dicotomía entre vida y sujeto, ¿no? Como vida, como especie, el sujeto, la conciencia, este personaje que busca como demostrar que la familia es una organización caduca de alguna manera. ¿Hay algo en particular que te llevó a esto? ¿Qué es lo que te... puso en ese lugar? Época, ¿no? Sí, no es tampoco una idea que no haya surgido, digamos. Ajá. Sobre todo en los 70, ¿no? Sí. 70 había aparecido ya un poco toda, digamos, está puesta en el tapete de todas las instituciones y bueno, la familia se había puesto un poco también en la picota, pero creo que nunca había, no sé si había llegado de esa manera como a la literatura, ¿no? Yo por lo menos no he leído y bueno, era una, no sé, como algo que de esta forma quería abordar como temática. Sí. Y en parte por cuestiones también personales, ¿no? Bueno, y un ajuste de cuentas, digamos. Está muy bien. A mí lo que es literatura me evoca mucho este tema, también a un libro de Jonathan Franzen, Libertad, no sé si lo leíste o lo ubicás, pero que plantea también esta dicotomía.
No lo leí, no lo leí, pero bueno, en general es una como una vieja dicotomía, ¿no?, que recorre la filosofía, pero quizás no planteado de esa forma como lo plantea mi personaje, ¿no?, sí. En ese ensayo final, y referido, por supuesto, a su drama, ¿no?, a su situación particular, pero bueno, como de eso intenta hacer un ensayo que justifique un poco lo que había hecho, digamos, lo escribe en prisión, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que me parece un libro muy intenso, muy muy interesante de leer con su tiempo y me parece altamente recomendable. Así que bueno, te felicito y quería conocer si estabas trabajando ahora para algún nuevo libro, si estabas por editar algo. Sí, mira, yo luego esa novela la escribí entre el 2006 y el 2009, así que yo tengo tres novelas más escritas después de La Familia. Pues yo voy publicando con atraso, así que tengo novelas inéditas. Claro, porque salió en 2014 La Familia. Ya vengo con un retraso de años. Esta cuestión, sí, de publicar y escribir, no publico tanto como escribo, ¿ya? Claro. Y entonces tengo tres novelas inéditas que son la continuidad de una anterior que salió en Seibarral en el 2009. Ajá. Ese Hito de Oro. Ah, sí. Bien. Sí, bueno, ese personaje, yo de alguna manera, después de La Familia, si yo fui Tiquito de Oro, Doberman, que salió en 2009, después la Familia, y después tengo escritas tres continuaciones de este personaje, de esta novela, sí, que es Piquito de Oro, cuyo primero, o sea, Piquito 2, la primera continuación, saldría el año que viene también por Alfaguara. Bien. Por fin el contrato, bueno. Bien. Bueno, vamos a esperarlo entonces. Vamos a esperar el año que viene para leer la segunda parte de Piquito de Oro. Ahí está, eso es exactamente. ¿Con qué nombre saldría? ¿Se sabe? No sé, porque yo le puse Piquito a secas, pero no sé si le saldrá así. Los editores siempre tienen un poco de injerencia en el tema del título, ¿no? ¿El cual? Hasta ahora se llama así, Piquito a secas. Bien, bueno, muchísimas gracias, Gustavo Ferreira, un placer conversar con vos y esperamos entonces a Piquito. Gracias. Hasta luego. Adiós. Era Gustavo Ferreira, sociólogo, escritor, autor de varios relatos y varias novelas, entre ellos La Familia, que salió en el 2014, y Piquito de Oro, cuya segunda parte saldrá el año próximo. Todo el arte y sus protagonistas. Pluma, Lápiz y Veneno. Con María Inés Nouselles. Pluma, Lápiz y Veneno. Agenda. Bueno, comenzando con la agenda, este viernes 25 a las 20 horas, en el Centro Cultural Federal de Pilar, Pedro Lagrave, esquina Chacabuco, se presentará el concierto de Laboratorio de Ópera. Será la presentación en esta ocasión del primer acto de las bodas de Fígaro de Mozart. Sábado 26, en el predio Piane Vianea, actuará Piñón Fijo. A las 20 horas del sábado, en la Casa de Cultura del Presidente de Arqui, en Antonio Toro, esquina Avenida de Mayo, Noche de Salsa. El sábado 26, 20 horas, en la Casa de Cultura de Villa Astolfi, se inaugurará la muestra plástica de la artista Alicia Lentini. Habrá músicos invitados.
Y el domingo 27, tanto a las 16 como a las 18 horas, en el Teatro Municipal Lope de Vega, esto es Pedro Lagrave 725 en Pilar, se presentarán las funciones de la comedia musical adolescente Melisienta. Les recuerdo, todavía se puede ver en la Casa de Cultura de Pilar, en el Centro Cultural Federal de Pilar, la muestra Raíces, que es el quinto libro de artista del libro Papel y Tijera. Nuestras vías de comunicación: plumalapicyveneno@gmail.com. También estamos en Facebook, Pluma, Lápiz y Veneno. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nouselias. Bueno, estoy con Florencia Nieto, una gran artista y amiga querida. ¿Cómo estás, Flor? Bien, un placer escucharte nuevamente, Inés. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Y queriendo que me cuentes un poco, porque ahora estás como curadora en una muestra Deriva, ¿verdad? Sí, Derivas es un proyecto que nació a partir de que nos conocimos con un artista que se llama Xavi Ali, que es fotógrafo. Tuvimos el gusto de conocernos en la clínica de Juan Micheli y él estaba investigando en ese momento una esquina muy particular que está en la zona de Palermo, en Malavia y Santa Fe. Y a partir del objeto esquina surgió la muestra de Derivas, que en realidad fue convocar a otros artistas a que intervengan el objeto esquina en particular, generando distintas poéticas y pensamientos transversales a partir de la imagen. Entonces, a partir de eso se generó una muestra en Rosario, que lo que hacía era trabajar a partir de este objeto que quedó estallado, pensando nuevas poéticas y situaciones que se vienen justamente de estar en la esquina. No solamente procesos de aprendizaje, también de investigación visual. Y quedó una muestra donde convocamos fotógrafos, también hay instalaciones y también hay gente que hace videoarte. Ah, bien variado. Presentando. Sí, porque a partir justamente de esta idea de estar en la esquina y a la espera, ¿no? Bueno, convocamos artistas de diferentes áreas, hay gente que hace también videoarte, fotografía y objeto. Y en Rosario nos convocaron de una galería que se llama Espacio C para presentar la muestra allá, así que viajamos con todas las obras. Y era interesante porque la esquina pertenece al barrio de Palermo y la trasladamos de alguna manera a Rosario. Sí, totalmente. Claro, y permitió a otros artistas pensar en la idea de la esquina como un lugar universal, ¿no? Que en todas las ciudades hay esquinas con gente esperando y como historias que aguardan. Sí, qué interesante. Entonces, sí, como un principio metafísico casi con respecto al tema de la esquina. De hecho, muchas de las obras abordan justamente esta idea de la soledad, bastante humanizado también. Bueno, también hay cruces con otras cuestiones que tienen más que ver con disparadores que fueron sucediéndose. Pero por primera vez, bueno, vamos a darle el cierre de esta muestra acá en Buenos Aires este octubre. ¿Y cómo es? ¿Empezó en Rosario? O sea, surgió la idea en Malavia y Santa Fe. La muestra se generó en Rosario y ahora se traslada con sus obras a Buenos Aires, a la Casa Rodolfo Walsh, que nos dieron un espacio para montarla ahí. Y entonces, bueno, partiendo de ese lugar vamos a hacer una nueva curaduría y vamos a sumar a otros artistas que fueron interesándose también en el proyecto, ¿no? Sí. ¿Y esto cuándo sería? La muestra se inaugura el 17 de octubre, que es sábado, 19:30, en la Casa Cultural Rodolfo Walsh, que está en Palermo, que es la dirección es Nicaragua, 4441. Bien. Sí, y está hasta el 23 de octubre. Invitamos a otros artistas a que vengan también a ver de qué se trata el proyecto para ir sumándose. Va a tener distintas fases, porque a partir de este colectivo de artistas que se generó, estamos generando también nuevas muestras e investigaciones visuales dentro del campo de la ciudad. Más que nada pensando también en el sentido urbano, ¿no? Sí. De cosas que nos atraviesan. ¿Y hay algo también de arte callejero o de arte, de arte en la calle?
Bueno, una de las intervenciones que se hizo fue, se está pensando todavía, es a futuro, generar performance en las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires, en particular arrancando por esta de Malaga y Santa Fe, que estamos convocando artistas también para eso, pero ya pensando a futuro. Claro, está bien. Para empezar a salir a hacer intervenciones, ¿no? Y este, de hecho, esta esquina de Malaga y Santa Fe, ¿surgió por algo en particular? ¿O fue una esquina azarosa que él conocía y le gustaba y o no y surgió de eso? Bueno, el artista que se llama Xaviali tenía que ir siempre cerquita de ese espacio y muchas veces se encontró en la esquina esperando. Y es una esquina particular porque es como un rincón, en realidad es una esquina invertida. Claro. Va como hacia adentro. Cuando vean la imagen de la web se van a dar cuenta que es más como un rincón. Y dentro de ese espacio se dio cuenta que mucha gente lo usaba como refugio en la espera. Y estuvo sacando durante 4 años fotografías en la esquina de gente que pasaba. Así que bueno, imagínate el archivo fotográfico que tiene que tuvo en aquel momento del proceso del paseante, ¿no? Sí. Qué interesante, como de algo tan cotidiano y tan aparentemente banal pueden surgir ideas tan profundas y tan interesantes, ¿no? Exacto, porque funcionó sinceramente como escenografía de cuerpos humanos que transitaban sin saber que pasaban por ahí. Uh-huh. Entonces, él lo que hizo luego fue en el mes de noviembre del año pasado, una muestra donde usó solamente 16 fotografías del archivo completo que tenía, donde se veían algunos personajes que habían transitado por esa esquina, ¿no? Sí. Es una obra bastante interesante porque muestra un poco el cuerpo en el espacio, en un uso cotidiano completamente. Claro, claro. Pero es algo que normalmente uno no le presta atención. Exacto. Transita por la ciudad como almas, ¿viste? Sí. Que viene igual, tal sí. cual. Sí, es como un alto en el camino, ¿no? Y registrar, está buenísimo. Sí, tiene mucho, una de las cuestiones que pensamos fue en esto del flaneo de Baudelaire, del paseante, ¿no? Del dandy de la ciudad, devenido en este tipo de personaje que transita a veces sin mirar y que todo lo impresiona. Que bueno, con el tiempo se fue como perdiendo también esa idea de este personaje. Bueno, entonces esto sería el día 17 de octubre. Sí, así es. En la calle Nicaragua, el 4441. En casa. Perfecto. Exactamente. Bueno, y va a estar del 17 de octubre, unos días más. Hasta el 23. Hasta el 23 de octubre. Bárbara. Bueno, Flor, un gusto hablar con vos. Va a ser muy interesante conocer y recorrer esa muestra. Muchas gracias. Y bueno, éxitos. Todavía está en Rosario, ¿no? La muestra. La muestra ya está acá en Buenos Aires. Ya está acá. Y ya dentro de poquito se espacio para que la puedan venir a visitar. Yo siempre es un gusto hablar con vos, Inés. Me alegra muchísimo. Espero que puedas también. Claro, espero yo también. Bueno, te mando un abrazo enorme. Era Florencia Nieto. Muslo
aprendiendo a leer en braille. Conocer la agricultura. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en las cuevas. Bailar en las cuevas. Bailar en las cuevas. Bailar en las cuevas. Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Bueno, estamos con Cintia Zamerinsky, autora de Derivas de la Luz, junto a Uri Gordon. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quería que me contaras un poquito cómo fue que surgió el tema del libro Derivas de la Luz. Bueno, con Uri nos conocimos todas nuestras todas obras a través de Facebook. O sea, yo escribía y yo escribo y él hace fotografía. Conocimos mutuamente, yo veía sus fotografías, él veía mis textos y bueno, a partir de un diálogo que comenzamos a través de Facebook fue que surgió esta idea de armar algo. En principio era algo que no sabíamos bien en qué derivaría precisamente, algo que uniera, digamos, combinara la fotografía, la imagen con el texto. Y bueno, empezamos a hacer así algunas pruebas, algunos intentos. Uri puso a disposición fotografías para que yo elija. Yo fui buscando, digamos, entre sus imágenes, aquellas que me despertaban alguna idea de que había una historia ahí escondida que yo podía narrar. Y bueno, muy rápidamente empezamos a crear y aparecieron historias compartidas. Y bueno, y así fue como se nos ocurrió llevarlas a un libro. Decidimos hacer el libro y el libro, bueno, se presentó en el año 2013. En este tramo hasta comienzos de este año, el libro, bueno, circuló como material de literatura, un material, bueno, libro de arte. Ganamos un premio en el año 2013 de la Cámara Argentina de Publicaciones como uno de los mejores, digamos, de los mejores libros de arte editados en la Argentina. Bien. Y bueno, este año, a partir de una convocatoria que nos hizo una ONG, Mujeres de Arte Estomar, nos propuso hacer algo con el libro y bueno, y con distintas personas relacionadas con el arte, amigos y gente que tenía mucho amor por esta producción que habíamos hecho, se nos ocurrió y bueno, tuvimos las ganas y la generosidad de juntarnos y derivar el libro en una puesta escénica en
la que confluye la imagen fotográfica, los textos obviamente, la narración, la actuación, la danza, la música en vivo. Y bueno, hoy por hoy somos un grupo de 10 personas que arriba del escenario combinamos estas distintas disciplinas. Nos hemos presentado ya en 2 ocasiones, esta que va a ser este sábado va a ser la tercera vez que nos presentamos, siempre con entrada libre y gratuita, porque realmente por el momento esto es amor al arte. Uh-huh. Y nos vamos a presentar en el auditorio del Museo Evita, en la calle La Finur y José María Gutiérrez, La Finur 2899, ahí cerca del Botánico. Es un lugar hermoso. Este sábado es un lugar hermoso, sí. El museo es hermoso, todo el edificio. Uh-huh. Así que tiene todo, de por sí tiene un encanto el espacio, y la verdad es que el espectáculo todo tiene mucho encanto, tanto para nosotros, los que lo hacemos, que lo vivimos y lo disfrutamos cuando lo pensamos, cuando ensayamos, como para el público. Esto es algo que fuera de toda pedantería, digamos, lo asumo, porque realmente cada vez que termina un espectáculo la gente viene tan emocionada a saludarnos, a abrazarnos, a agradecernos, y evidentemente es un momento mágico que se crea, yo creo que, bueno, en parte por las distintas expresiones artísticas que son de calidad y profesionales, y en parte porque, bueno, porque está generado desde el amor al arte y desde la generosidad de compartir distintas ramas de lo artístico y de reflejarse unos en otros, ¿no? Tal cual. El nombre Derivas de la Luz también tiene que ver con esto. Uh-huh, sí. Eso, ¿no? Desde la luz como la fotografía. Uh-huh. Derivó en la palabra, que fue el texto, y después derivó en la danza y en la narración y en la música, y cada uno aporta lo propio, con una directora de lujo como es Gaby Goldberg. El elenco está compuesto por los narradores son intérpretes, María Celina Robles, Adriana Gusso, Diana Gamarnik, bailan María Paula Robles, Gastón Re, Julio Rosenberg, Ricardo Brurón, la música, nos dirige Gaby Goldberg, como te dije, y bueno. Seguro que resulta muy satisfactorio, ¿no? Poder conjugar todas estas artes en algo que devuelve tanto, porque ver el público tan emocionado y ustedes mismos ver que esto se puede es espectacular. Sí, la verdad que sí, además fue tan espontáneo su surgimiento. Sí. Ninguno vive de fantástico. A horario o un poco antes, porque la última vez realmente superó el espacio, lo hicimos, la última vez lo hicimos en el Evita, lo hicimos en el restaurante y no entraba nadie. Una concurrencia, y bueno, hubo gente que se quedó con ganas de verlo, así que tienen ahora la posibilidad de volver. Así que les decimos a todos que la vez pasada tratamos de reservar lugares, pero un rato antes, las 20 horas sería bueno llegar al Museo Evita, ahí en La Finur y José María Gutiérrez. Perfecto, entonces quedan todos invitadísimos para este sábado. Cintia, un placer escucharte, un placer saber que se está haciendo esto y que está dando realmente tantas satisfacciones a todos, ¿no? Desde el fotógrafo, la autora y ahora a todos los que están participando arriba del escenario. Sí, bueno, la verdad es que sí, es un placer. Sí, totalmente. Es lo que transmitimos y es lo que la gente recibe. Así que, bueno. Bien. Esperamos que siga así, en esta frecuencia. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, suerte el sábado. Muchas gracias. Adiós. Un cariño. Hasta luego. Era Cintia Zamerinsky, autora de Derivas de la Luz, junto a Uri Gordon, fotógrafo. Lápiz y Veneno, los jueves a las 15
con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Bueno, ¿qué pasó con el obelisco? ¿Qué pasó con el obelisco esta semana? ¿Desapareció la punta? ¿Apareció en otro lado? Bueno, el responsable de esto es el artista Leandro Elrich, que es un artista argentino que estudió en el IUNA y que luego con distintas becas estuvo por todo el mundo, por New York, por distintas partes de Europa, y siempre trabaja con el juego, con las ilusiones ópticas, con los trucos. Es un artista que respeto muchísimo, que me encanta, que vimos en la Usina del Arte una obra muy conocida de él, que es esa obra en la cual utiliza la ilusión de un espejo con la fachada de un edificio donde uno mismo se puede colocar y ser protagonista de esta ilusión. Bueno, él es el responsable del tema este del obelisco. ¿Qué pasó con el obelisco? El obelisco le cubrieron la punta, le taparon las ventanas y parece como si hubiera sido seccionado. Y por otra parte, apareció una réplica en la explanada del Malva con las ventanitas, con tal como la parte que falta del obelisco. Y si uno entra y observa por esas ventanitas, puede ver lo que se observaría desde lo alto del obelisco, normalmente desde esa ventanita. Es algo que él tenía hace muchos años pensado ya. Y bueno, lo pudo llevar a cabo ahora, no es algo fácil de hacer. Pero a propósito de esto, me interesa compartir con ustedes un texto de Camila Delía. Un texto que dice contrafáctico. A riesgo de meterme en una discusión sobre modernidad y posmodernidad, contenido, estética, auspiciantes, privados, públicos, ministerios de cultura, arte contemporáneo, intervenciones y site specific, propongo jugar. Este domingo a la tarde comienzan los rumores de los mundillos virtuales que el obelisco le falta la punta. Nada se sabe, salvo que de alguna manera el obelisco fue intervenido. Esta amputación de nada menos que la punta de uno de los monumentos más importantes de la ciudad genera ansiedades y preguntas, ante las que ficcionalizamos sobre posibles escenarios. Pensamos que la punta del obelisco aparece, por ejemplo, en la entrada del barrio Zabaleta, en Barracas. Uno de los monumentos más vistos que tiene la ciudad de Buenos Aires se instala en uno de los espacios más invisibilizados de la ciudad. Pensamos, si no, que la punta del obelisco aparece frente al Puente de la Mujer, en la plaza antes de cruzarlo, y el monumento más fálico de la ciudad se ubica a la par de la arquitectura que homenajea a la mujer. En un acto de cuestionamiento al patriarcado, las dos figuras que de alguna manera refieren a los géneros binarios se empatan en una instancia de fugaz igualdad. Probablemente las discusiones estéticas rondarían por si es una acción panfletaria o artística, si el feminismo plantea cortar los miembros o si es robo, una acción meramente vandálica. Tal vez discutiríamos el arte en la política o la política en el arte. Tal vez nos costaría pensar si el marco del museo, tal vez, podría no estar siendo arte. Pero son las 5 de la tarde y la punta del monumento aparece en la puerta del Malva. Automáticamente el juego se suspende. A partir de ahora ya hablamos de una obra, porque como no habría de serlo estando en la puerta de un museo. No hay duda, es obra porque el espacio lo dice, lo construye, lo legitima. Ya hablamos de una acción en conjunto entre ciudad, museo, sponsor y artista. Hablamos de condicionamientos, razones y excusas. Ya hablamos de, en un contexto de arte, hablamos de site specific. Hablamos del título, la democracia del símbolo. Nombramos democracia, que se vuelve el verbo de la acción democratizar. Nombramos símbolo, pensando solo en algo icónico. Son las 8 de la noche y de todos los momentos de la obra, podría decir que el más democrático fue poder jugar a imaginar otras instancias de esa obra. De todas las democratizaciones posibles y de todas las aristas a partir de las cuales se puede tomar la simbolización del obelisco, tal vez ver la Avenida Corrientes y la 9 de Julio un día tranquilo de sol sin mucho tránsito,
sea la que aparece como menos urgente. Tal vez los metros de cemento que quedaron en Corrientes, tal vez la estructura que simula ser la punta del obelisco oculten más que solo lo que se ve en sus pequeñas ventanas. Reflexión breve y apurada. Quizá porque surja de caer voluntariamente a modo de juego experimento en el reduccionismo de plantear una breve historia contrafáctica. Pero reflexión que vale si eso nos implica preguntarnos qué se quiere decir cuando se toma uno de los elementos más significativos de la ciudad y se emplaza en la puerta de un museo privado, auspiciado por una empresa privada y un estado privatizador. ¿Qué se pone en discusión? ¿Qué se cuestiona cuando aparentemente no se está cuestionando nada? ¿Y si la punta no aparecía, hubiera sido la primera cosa pública en desaparecer en la ciudad? Bueno, es un texto que me pareció buenísimo y lo quería compartir. Es de Camila Delía. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nouselles.
todo el arte y sus protagonistas. Pluma, Lápiz y Veneno, con María Inés Lucelias. Bueno, estoy con María Saucet, otra de las integrantes del colectivo Libro, Papel y Tijera. ¿Cómo estás, María? Hola, María Inés, qué lindo escucharte. Igualmente, igualmente. Contame cómo estuvo la inauguración de Raíces en el Centro Cultural Federal de Pilar el viernes pasado. La verdad, estuvo espectacular. Muchísima gente vino a compartir con nosotros en un momento. Este proyecto de tanto tiempo, ¿no?, que se concretó el viernes 18, la instalación de los libros colgados, los libros anteriores que hicimos, nuestro nuevo libro, Beba, la verdad que ambientamos todo con Raíces y Ramas, estuvo espectacular. Marinés, la verdad que estuvo lindísimo, te extrañamos mucho. Sí. Sí, yo también me moría de ganas. Aparte, bueno, después viendo las fotos encima, la cantidad de gente que fue a la convocatoria, incluso la participación de los autores locales, los autores de Pilar, que también escribieron a propósito de Raíces y se acercaron, y tanta gente que estuvo ahí. Me parece que estuvo muy emocionante, ¿no? Fue una fiesta, casi te diría. Fue una fiesta, y es verdad, Víctor dijo unas muy lindas palabras en un día muy sentido, porque había ocurrido la muerte de un amigo ese mismo día, pero dijo unas palabras lindísimas, estuvo todo maravilloso, fue una fiesta realmente. Qué bueno, y se puede seguir visitando esta muestra en el Centro Cultural estos días, hasta que después la muestra se muda a Bada, ¿verdad? Buenísimo, sí, del 1 al 5 de octubre Artefos nos invita a exponer nuestras obras y nuestros libros en Bada, en Espacio Pilar. Así que los esperamos, el que no pudo venir y el que pudo venir, que venga también a Bada a vernos allí. Sí, porque también es muy interesante Bada, no solo, bueno, obviamente que va a estar todo lo del libro de artista, pero además hay mucha variedad en cuanto a artistas que se presentan. Ah, pero Bada es espectacular. Esta feria de Pilar, la verdad que convoca artistas de zona norte y de otros lados también, y está muy muy buena, realmente vale la pena ir a verla. Bueno, María, te agradezco muchísimo esta nota y bueno, quería que me cuentes vos como protagonista cómo fue esta fiesta y realmente, bueno, el que no pudo acercarse el viernes a la noche al Centro Cultural Federal todavía tiene tiempo. Sí, sí, así que los esperamos y bueno, y después que termine Bada, vamos a ver qué camino siguen los libros, ¿no? Ya, sí, será una sorpresa. tal cual, tal vez un camino un poco más largo. Sí, muchas gracias por tu llamado, Marinés, y bueno, seguimos en contacto. Bárbaro, te mando un abrazo enorme. Chau, chau. Un beso muy grande, chau, chau, gracias. Era María Saucet, integrante del colectivo Libro, Papel y Tijera. Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Pluma, Lápiz y Veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Bueno, estoy con Silvia, creo, Leiva, una artista y amiga querida. ¿Cómo andas, Silvia? Hola, Marinés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, bien acá en Buenos Aires con un clima horrible. Sí. Muy bueno, sí. Para pintar. Bueno, claro, para concentrarse y estar para adentro. Sí, muy bien, muy bien. Acá con muchas ganas, bueno, con muchas ganas de que me cuentes esto de esta muestra que estás preparando para inaugurar este fin de semana. Se inaugura, es una muestra itineral por tres ciudades en el país, se inaugura el 30, 30 en Buenos Aires es la primera, sí. Se llama Paisajes de Proximidad. La pensó Kekena Corbalán, que es la creadora, y un poco creo que ella lo que tiene en la cabeza, porque bueno, después como artista, viste, cada uno pone su obra y ella
digamos, ha convocado a 15 artistas, 5 de cada ciudad, o sea, Buenos Aires, Coronel Suárez, que queda en la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Córdoba. Sí. Y eligió 5 artistas, bueno, según ella, así que, bueno, la parte, digamos, curatorial y por qué, cómo, eso habría que preguntarle un poco más a ella. La denomina paisaje de proximidad, 15 artistas, 3 ciudades, lo 3 ejes como para trabajarlo, cada uno en la obra. Yo creo que son un poco secretos, así que eso no te los voy a decir. Son, digamos, como 3 palabras que son disparadoras, pero no sé si estoy autorizada, así que no te los voy a decir. Pero la idea de que Kena es un triángulo imaginario, esto es de ella, ¿viste? Esto es, bueno, una cosa. La curaduría, ¿no? Sí. Y el diseñar, tal, una cosa, y cosas después el trabajo de artista, vos sabés de qué te hablo. Pero bueno, un triángulo imaginario como que, bueno, para ella se le armó y que conforma estas ciudades, tratando de acercar subjetividades desde prácticas que son diferentes por los contextos geográficos. Uh-huh. En principio, quizás, habrá que ver, ¿no? Porque, digamos, como idea de ella. Después veremos. Sí. Pero bueno, también pensarlo en un diálogo justamente a partir de los deseos de, bueno, de personas que vivimos así en esta triangulación. Y bueno, provocar escenas entre estos 15 que vamos a participar y bueno, y de ahí ver el, ¿no? ¿Qué es lo que produjo surge? Cada uno con estos disparadores y más el montaje, que bueno, en cada lugar obviamente va a ser distinto, porque es como, bueno, intervenir tres espacios, viste, acá es una galería, en Colón Suárez es Isidoro, claro, y en Córdoba en una sala, no sé si en una o dos del Cabildo de Córdoba, así que desde ya también, más allá de las ciudades, son 3 espacios diferentes, tal donde cual. Bueno, sí. Hay que llevar la obra y ver cómo, bueno, justamente van a dialogar en espacios diferentes y las vamos a contar seguramente de una manera diferente. No hay nada estático. Claro. Bueno, eso es un poco la idea, y después como para ampliar habría que indagar un poco más en el cerebro de Kena. Sí, no, y bueno, tampoco decir demasiado, porque bueno, como están estos disparadores secretos, hay que ir a verla. Claro, por supuesto, ir a verla. Yo, lo que yo trabajé, creo que, bueno, me convocó, igual hay otros que pintan, y se fotografía, digamos, hay distintas prácticas artísticas en esta propuesta. Lo mío es el color, y yo trabajé, bueno, sí, con algo de estas, las 3 palabras, y le fui buscando, ¿no? Cómo se me armaban a mí con lo que yo hago. Y bueno, para mí el color es un lenguaje que intenta captar no como algún fragmento de lo impenetrable, de lo salvaje, de lo íntimo, de lo arterial que está en mí misma y en cada uno. Esto que yo digo luego, obviamente está en la obra. Yo presento trabajos con pintura acrílica, trabajos grandes, yo le presenté 2, después creo que por ahí va a ir uno. Uno de los trabajos, tenemos que haber visto un poco el espacio. Claro. Y este es como un espacio de rescate de esa parte, ¿no? que sobrevive en mí del paisaje urbano. Yo vivo en Buenos Aires en el medio de este monstruo, Yo he vivido siempre, o sea, el campo o ya Córdoba, que ya es otro tipo de ciudad, o Coronel Suárez, que es algo, digamos, más donde otra naturaleza, otro paisaje, son para mí es campo, claro, más es la ciudad, entonces yo vivo en el medio de esta selva, entonces es como esto que elaboré o que pinté, viste, es como, bueno, como selvas escondidas, ¿no? Tiene que ver con mi nombre es Silvia, tiene que ver con lo salvaje,
aunque no lo creas. Y bueno, y para mí es esta cosa, sino el color y la forma, y encontré en este tiempo que fui pintando esto, un verso de Octavio Paz. Sí. Hay una poesía que se llama A través, y de ahí un verso que le pegó justo para estas telas, que dice: hay fuentes en el jardín de tus arterias. Y bueno, y esto es como, te digo, hay partes que yo sé que además vos me entendés, es como, es microscópico, que tiene que ver con otras actividades mías, ¿no? Exacto. Entonces, es una experimentación, digamos, que tiene como una mirada microscópica, ¿no? Uh-huh. Así como explorando la complejidad arterial y caleidoscópica de lo infinitamente pequeño, lo secreto, de ahí te doy una de las palabras, ¿eh? De lo que no se ve tan a simple vista o en el primer intento, ¿no? Sí. Estos trabajos se manifiestan más en la intimidad, digamos, del acercamiento, para a volver a disimularse la lejanía, como la alternancia de lo próximo y lo lejano. Sí. Es mi manera de incluir el tiempo, lo que podría parecer estático y puramente espacial, y esa alternancia es lo que me inspiró. Y bueno, tienen que venir a verla para entender todo esto que dije. Bien, y esto es el domingo. ¿Esto qué día es? No, la inauguración es el 30, el miércoles 30. Ah, miércoles 30, perfecto, en Pasaje. El miércoles 30, ¿qué? En Pasaje. No, en Jacques Martínez. Ah, Jacques Martínez, Galería Jacques Martínez, bien. ¿A qué hora? Esto es a las 19, que es en Avenida de Mayo al 1100. Bien, perfecto. Bueno, pero es una galería conocida, fácil de ubicar. Jacques Martínez, entonces el próximo miércoles, el miércoles 30. Después, el 23 de octubre es en Coronel Suárez y el 27 de noviembre en el Cabildo en Córdoba. Qué lindo. Aparte, realmente es muy divertido este juego de ver cómo dialogan las obras tan distintos, seguramente en un lugar como en otro, ¿no? Porque una galería, un cabildo, una casa antigua como es la Galería de Isidoro en Coronel Suárez, realmente me parece muy muy interesante. Claro, bueno, acá lo tengo, mira, Avenida de Mayo, 1130, cuarto E, acá en Buenos Aires. 1130, cuarto E de Avenida de Mayo, bien. Bueno, Silvia, te agradezco muchísimo, muchísimo la nota, me encantó charlar con vos, saber en qué andás. Y bueno, los invitamos a todos a que los acompañen en la galería el próximo 30 de... el próximo miércoles. El próximo miércoles. Y si están por Coronel Suárez, en octubre, ya mejor clima, ¿viste? Debe estar lindo para sí, afuera. Sí. Es antes de las elecciones. Y después, si no, bueno, en Córdoba también, ya en noviembre. En el Cabildo, el 27, gente, tal cual. En Córdoba, ya visitando. Sí, seguro. Plena primavera, claro. Bueno, un gusto por el llamado. Muchísimas gracias a vos. Como siempre, es un placer escuchar y charlar un poco con vos. Y que me des esta posibilidad de hablar de esto que hacemos, Seguro, un abrazo enorme, bueno, Silvia. Bueno, ojalá nos veamos. Dale, besito. Un abrazo para vos también, muchísimas gracias, Marina. Chao, gracias. Chao, gracias. Era Silvia Creoleiva, una de las expositoras en la muestra que inaugura la semana próxima, 30 de septiembre a las 19:30 horas. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nouselias. Bueno, y vamos cerrando el programa, no sin antes recordar que inauguró la muestra en el Cibori, la Bienal de Arte Textil, con su versión clásica y su versión alternativa. En la cual, bueno, tengo una obra que fue seleccionada y quiero compartirlo con ustedes, quiero invitarlos. El Museo Cibori queda en la Avenida Infanta Isabel 555. Y recordar que, bueno, ayer, día 23 de septiembre, fue el Día Internacional en contra de la trata de personas. Es un tema que tenemos, por el cual tenemos que seguir luchando todos los días.
Y bueno, nos reencontramos la próxima semana. Quiero dejarle un abrazo muy fuerte y agradecimiento a nuestro operador técnico, a Super. Y muchas gracias, Guille Helen, por tu voz en artística. Bueno, hasta el próximo jueves. Buena semana. Chao. Esto fue Pluma, Lápiz y Veneno, un programa dedicado al arte y sus protagonistas. Nos reencontramos el próximo jueves a las 15 en FM Plaza 92.1. Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar.